Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Vicente. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. ¿Cómo estás tú? Pues bien, y al pendiente de este tema, porque es algo que nos ha adelantado durante mucho tiempo el hijo del general Gutiérrez Rebollo, miembro de esta familia sin censura, el abogado César Gutiérrez Priego, quien ha estado insistiendo en estos vínculos de Zedillo y su familia con el narcotráfico. Y ahora que Zedillo ha salido a criticar a los gobiernos o a los gobernantes populistas e ineptos en Latinoamérica, pues se hace realidad aquella frase de mi nana, que en paz descanse, que para criticar hay que tener la lengua larga y la cola corta, querida Nancy. Sí, fíjate que estamos recordando esos expedientes de Ernesto Zedillo a propósito de esta conferencia que dio, en la cual pues criticaba a los gobernantes latinoamericanos de izquierda, a los que llamaba populistas, ¿no? Y entonces, pues revisar un poco si tiene este personaje político priista, expresidente de México, la calidad moral para decirnos, tanto a los mexicanos como en general a los latinoamericanos, que debemos regresar a esos regímenes de corrupción, sobre todo regímenes neoliberales que han generado una brecha importante entre ricos y pobres, y que pues esta brecha ha dejado a millones de personas en situación de extrema pobreza o situación de pobreza. Y en ese sentido, pues estábamos revisando estos expedientes que tiene pendientes. No solo se trata de los vínculos de su familia política, los hermanos, el suegro, los hermanos de la esposa del expresidente Zedillo, Nilda Patricia Velasco, y así como también su padre de ella, pues fueron largamente documentados estos nexos con el cártel de Colima, estos hermanos Amezcua Contreras, a quienes se les conocía en aquel momento como los reyes de las metanfetaminas. Pues la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, solicitó a jueces que le autorizaran en su momento, en 1995, que le autorizaran escuchas telefónicas hacia líderes de este grupo criminal, y así es como con estas órdenes para hacer este pues espionaje telefónico, pero garantizado por las leyes, en persecución a un grupo criminal, se dan cuenta que estos familiares políticos de Ernesto Zedillo mantenían comunicación con estos criminales. Entonces se arma todo este expediente, pero pues lo que siempre ocurre, ¿no? Una operación de Estado similar a la que hace unos días, el 22 de febrero de 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte revelaba en el caso La Guardería ABC toda una operación de Estado para salvar pues esta denuncia penal a la familia de Margarita Zavala. Esto mismo ocurrió con Ernesto Zedillo en aquel momento. Una operación de Estado para que ya no se investigara más estos vínculos de su familia política, toda la familia de Nilda Patricia, con el crimen organizado, específicamente con el cártel de Colima, y toda esta información pues se ocultó, y más lamentable, pues además quedó en la impunidad, ¿no? Entonces, este es un expediente que existió en su momento, y que pues tú mencionabas al general Gutiérrez Rebollo. Él tuvo acceso también a estas grabaciones, porque él estaba al frente en aquel momento del área dedicada a pues hacer todas estas investigaciones. Se llamaba Instituto Nacional de Combate contra las Drogas, y fue entre 1996 y 1997 la época en la que se hicieron estas escuchas telefónicas autorizadas por un juez, es decir, que serían prácticamente sí permitidas en juicios en contra de estos personajes, de estos pues familiares de Ernesto Zedillo y también de los criminales, pero pues no se hizo nada, ya sabemos por qué. Y además recordamos también pues algunos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el sexenio, aquel sexenio atroz de Ernesto Zedillo, como fueron el Charco, Aguas Blancas y Acteal, que ocurrieron en su gobierno y que también quedaron en la impunidad. Recordamos también
toda la etapa tan terrible de las privatizaciones, ¿no? Que continuaron con pues muchísimo, digamos, se profundizaron ya en este sexenio de Ernesto Zedillo, que quizá generalmente nos referimos a Salinas como el que privatizó prácticamente todo, pero en realidad Zedillo también tuvo un papel muy importante en esa entrega de los bienes de la nación hacia pues un grupúsculo de personajes de la iniciativa privada, que a partir de entonces, de obtener todas estas concesiones y también, por supuesto, transnacionales, pues se enriquecieron aún más, y esto generó una brecha de desigualdad mucho mayor entre ese puñado de personas que están en extrema riqueza y entre el resto de la población, la mayoría en situación de pobreza, millones de mexicanos. Hay que recordarlo que a la fecha son más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza, y por tanto, pues es revisar si este personaje, Ernesto Zedillo, tiene de verdad la calidad moral para venirnos a decir cómo debe ser nuestro gobierno y cómo, según él, rectificar el rumbo. Y básicamente, pues con total impunidad, con total descaro, se cierran las investigaciones. También debería de investigarse cualquier dejo de corrupción en esas decisiones, querida Nancy. Sí, por supuesto, también recordar que en todo este periodo neoliberal, pues lo que privó fue la corrupción, ¿no? Y en este sentido, pues también revisar que el caso de los crímenes de lesa humanidad, pues estos no prescriben. Es decir, ahí sí se tuviera la voluntad en algún momento de juzgar a los expresidentes, que se perdió con la consulta, donde nada más 6.5, bueno, y decir nada más es realmente bastante, 6.5 millones de mexicanos votamos porque sí se juzgara a los expresidentes por todos los crímenes que cometieron, todos los agravios a la sociedad mexicana, que algún día se pudiera juzgar a estos expresidentes sería muy importante para resarcir un poco el daño que han hecho a la población mexicana y sobre todo a las mayorías de este país, y por supuesto muy especialmente a las víctimas de toda esa guerra sucia que se siguió padeciendo. No solo tenemos el periodo de la guerra sucia de la década de los 70, de los 80, sino el resto del sistema neoliberal también fue muy dado a pues desaparecer a sus enemigos políticos, y en ese sentido, pues sí, ojalá algún día todos estos crímenes fueran juzgados y sobre todo castigados. Querida Nancy, nuevamente Vicente Serrano, disculpa por la falla en la conexión. Dos cosas, si me permites preguntarte tu opinión, porque esta semana ha estado muy movidita. Y retomo, por ejemplo, porque mucho de estos temas tiene que ver con los medios de comunicación o los personajes que mueven los temas. El colmo de los colmos, Loret de Mola, clasista y racista, es el que usa a los pobres y decora con indígenas su aeropuerto. El que quita estancias infantiles y cancela escuelas de tiempo completo, mientras él vive en un palacio y su hijo en una casona en Houston. Es lo que dice Loret de Mola en relación a este escándalo que ya comprobamos que se cae a pedazos, esta investigación de la casa del hijo mayor del presidente y de un aeropuerto que ahora resulta que el racista es el presidente. Esto es asqueroso. ¿Cómo se ha manejado el tema? ¿Cómo lo has visto desde la barrera, mi querida Nancy? Ya rayan en el cinismo total, Vicente, y en ese sentido yo recordaría estas palabras de las que estábamos hablando en otra ocasión, de el gran periodista polaco, un reportero de guerra muy importante que ya falleció, Ryszard Kapuściński, donde él tiene incluso un libro donde dice que los cínicos no sirven para este oficio. Definitivamente eso pues ya quedó claro que no es periodístico, y además forma parte de toda una campaña, una estrategia para
debilitar al gobierno, en este caso de Andrés Manuel López Obrador. Es algo que ya se ha ensayado en América Latina, en muchos casos con éxito, lamentablemente, ¿no? Está el caso de Brasil, el caso de Bolivia, por citar algunos, pero esto se conoce como la estrategia del golpe de Estado blando. Una estrategia que se basa en, sobre todo, estas dinámicas, estas campañas, estas narrativas que van posicionando que los países, los gobiernos no son eficientes, que tienen un gran cúmulo de, digamos, pendientes hacia la población, todo, por supuesto, basado en información tergiversada, en manipulación de información o ya incluso en la confección de noticias falsas, y en ese sentido, pues no perder de vista que esto forma parte de una estrategia. Ellos no van a cesar, como bien comentabas hace un momento con tu anterior invitado, pues lo que viene, lo que sigue va a ser todavía mucho peor, y no solamente para el gobierno, digamos, sino que las campañas de desprestigio se extienden hacia otros sectores que están, pues de alguna manera respaldando este cambio en la política, que no se identifican con el anterior régimen neoliberal, que están en contra de toda esta corrupción y toda esta impunidad que privaba en el pasado. Todos estos sectores van a ser atacados. Entonces, por eso vemos también campañas de desprestigio en contra, por ejemplo, de académicos que han estado acompañando este movimiento de transformación, y de cualquier persona que lo haga, ¿no? El problema de todo esto es que tratan de limitar esa opinión, sobre todo en redes sociales, de las personas que acompañan a la transformación. ¿Por qué? Porque estas personas no están acostumbradas a pues un golpeteo tan pues terrible con el uso de bots, y lo que sucede cuando empiezas a caer en estas dinámicas violentas a través de estas campañas de desprestigio, pues es que te vas retirando. Entonces dejas de participar en la vida pública a través, en este caso, las redes sociales, pero también a través de otros mecanismos que tenemos en la sociedad, como por ejemplo podrían ser los círculos de estudio y así. O sea, lo que tú menos quieres ya es el estrés. Entonces ellos van a empezar a, digamos, hacer mucho más intensas estas campañas de desprestigio, tanto contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que huela Morena, como también para todos aquellos que de alguna manera acompañan este camino de pues buscar una alternativa para nuestro país, porque lo que está ocurriendo realmente nos llevaba al despeñadero. O sea, es un hecho de que en 2018, si no hubiera triunfado el presidente López Obrador, pues la gente hubiera buscado una alternativa violenta, porque ya no podíamos seguir soportando lo que teníamos hasta ese momento. Entonces, yo lo que veo es que esto va a aumentar y no van a tener ningún reparo, ni van a de momento tener autoridad moral, ni mucho menos, y van a seguir siendo tan cínicos como lo han sido hasta ahora, o incluso peor, porque ya está totalmente en juego nuestro país, nuestros bienes nacionales, nuestra riqueza está en juego. Ese es el fondo, es lo que está realmente en juego, y entonces nosotros como ciudadanos debemos estar preparados para pues empezar a buscar alternativas informativas que nos vayan dilucidando lo que está ocurriendo en la realidad. Son un bloque, es un bloque importante. El presidente incluso ha dicho que se trata de entre 25 y 30 millones de personas, así que no hay que desestimar lo que viene, y más bien hay que estar atentos. Así es, y para cerrar, de el aeropuerto al Tren Maya, ¿cómo ves esta campaña de artistas, de famosos contra el Tren Maya? Te lo pregunto porque nuestro amigo Rodrigo Benedict, ayer en Sin Censura, Nocturno, el economista del CIDE, columnista, destapó relaciones interesantes de la persona que es señalada de coordinar a estos actores, actrices, cantantes, famosos, influencers, para pronunciarse en contra del Tren Maya, de nombre Gema Santana, quien niega ser la coordinadora, quien fuera en su momento cercana o es a Alfonso Romo.
Ayer Rodrigo Benedict decía: no me convence atacar a Gema Santana en lugar de defender la obra y principalmente el tramo 5 en sus términos, solo porque Gema y Alfonso Romo trabajaron para la 4T y después fueron defenestrados. Ni tampoco porque Gema es esposa del renombrado priista Fernando Lerdo de Tejada, vocero de la presidencia de Zedillo y dueño de la consultora cabildera Estrategia Total, ni al caso, mucho menos porque la consultoría de Lerdo de Tejada tiene como clientes a las industrias petroquímica, aeroportuaria, cinematográfica, turística y desarrolladores inmobiliarios, entre otras. Eso no nos da ningún rumbo de los intereses de Lerdo de Tejada ni de Gema. Ni traigamos a la discusión cosas como que la Estrategia Total tiene en sus servicios campañas iguales a las que hace Voto por el Clima MX de Gema Santana contra el Tren Maya. Ni hablemos de los hijos de Lerdo de Tejada. Con la familia no hay que meterse, aunque ellos, Guillermo Lerdo de Tejada Servidje, haya sido el jefe de oficina de Osorio Chong y su hermano Fernando sea el director general de Bimbo en España, empresa que ha atacado al presidente López Obrador durante décadas. En fin, de eso no hay que hablar, es de malpensados, escribe Rodrigo Benedict. Pues yo sí soy muy malpensado. ¿Cómo ves, Nancy? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues es parte de lo mismo, Vicente. Son las mismas campañas, son las mismas estrategias, solo van cambiando de rostros y también van madrugando algunos. Yo no creo que todos los que participaron en esta campaña pues estén al tanto de estas ligas, de estos nexos entre políticos, entre empresarios, sino más bien que de buena fe participaron aquí y les vieron la cara. Al menos es lo que quiero creer, ¿no? En otro sentido, pues también recordar estas últimas palabras que te decía, esta reflexión, Vicente, de que vamos a entrar a una intensidad en estas campañas de desprestigio, en estas campañas mediáticas. Y yo nada más pues recordaría un cartón, ahorita la verdad es que se me olvida quién de los grandes cartonistas que tenemos en México lo hizo, pero decía, creo que fue Hernández, decía, pues ya tiran el cartel del AIFA, ¿no? De las protestas del AIFA y ahora van contra el Tren Maya. Y bueno, aquí lo interesante es que se van contra el Tren Maya porque tienen un poco más de tiempo y no contra Dos Bocas, porque Dos Bocas ya está a punto de inaugurarse. Entonces ya no les convino estar en contra de esta refinería Dos Bocas, sino más bien ya se van hacia el Tren Maya, porque esto les permite estar pues en el radar todavía un tiempo más, ¿no? Algunos meses más. Y en ese sentido, pues estar muy atentos como sociedad a que todo esto es una campaña, o sea, forma parte de un plan. Ellos tienen un plan, tienen una estrategia, son muchos y tienen mucho dinero para estar financiando todas estas campañas de desprestigio y van a utilizar todos los recursos posibles. Primero fue la pandemia, bueno, primero, digamos, el tema de las gasolinas y todo el robo de combustibles, cuando te acuerdas se cerró la llave de los ductos para que no hubiera tal nivel de robo de combustibles que se hacía además desde dentro de Pemex. Después vino el tema de los niños con cáncer, luego vino el tema de la pandemia, les duró bastante, pero ya, como ya estamos la mayoría vacunados y hasta con refuerzo, ese tema ya no les sirve en este momento, ¿no? Los muertos de la pandemia, todo eso. Ya no les sirve, no les funciona, entonces ahora van contra el AIFA. Ya se les acaba el AIFA, van contra el Tren Maya y así van a ir van a encontrar temáticas y van a tratar de posicionarlas. Y también en otro programa, Vicente, hablábamos de esta necesidad de buscar estos conceptos de corrupción, cómo venían ya armando el tema de la casa. Primero fue en las casas de Bartlett, luego fueron las casas de Irma Eréndira Sandoval, luego fue la Casa Gris. ¿Por qué? Porque eso les permitía muy fácil hacer esta analogía de que el actual gobierno es igual de corrupto que el de Peña Nieto. ¿Por qué? Por la Casa Blanca, ¿no? Entonces es lo mismo, están buscando y es una estrategia y hay que tener claro que esto forma parte de un objetivo que es primero debilitar a este gobierno y después llegar otra vez al poder, imponer sus intereses
intereses y pues de alguna manera retrogradar todos los avances que se tengan en, sobre todo en el ámbito legal, en el ámbito legislativo, para otra vez hacer de las suyas y seguir robándole al país. Ahí es donde confluye todo este andamiaje y lo único que van cambiando son los rostros. En algunos casos no permanecen, pero en general eso es lo que vamos a seguir viendo y con mucho mayor intensidad de aquí a 2024, incluso después. Mi querida Nancy Flores, como siempre es un placer que compartas con la audiencia de Sin Censura y espero que esta audiencia diferente e inteligente se siga sumando también a la audiencia de Contralínea. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume al canal y para que los sigan, los lean y los compartan desde redes sociales y desde la página oficial de la revista, querida Nancy? Claro que sí, Vicente, muchas gracias por la oportunidad. Estamos en nuestro canal de YouTube y en Facebook, donde nos encuentran como Contralínea, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en nuestro programa en vivo. Además estamos en Twitter como @Contralínea, a mí en esta última red social me encuentran como @Nancy_Contra y pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan también en nuestra página, que es www.contralinea.com.mx. Muchas gracias, Vicente, por el espacio y gracias también a tu equipo y a tu audiencia. Claro que sí. Gracias, Nancy. Saludos a todos ahí en la redacción de la revista Contralínea. Estamos al pendiente de la nueva edición este fin de semana. Bueno. Al maestro, miembro de esta familia Sin Censura, Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buongiorno, querido amigo. ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues tratando de poner en su justa dimensión las declaraciones del presidente hacia Estados Unidos y hacia ahí, hacia Paseo de la Reforma, en donde está la embajada de Estados Unidos en México. Hoy el presidente creo que dejó una que otra cosita en claro y sobre la mesa, Jaime. Sí, para empezar, para mí el pronunciamiento más importante, presidente, es en el sentido de que México no es una colonia de nadie, ¿no? Ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. México tiene relaciones diplomáticas y relaciones de Estado basadas en el respeto. Pero yo creo que estamos, aquí yo veo en este tipo de nota escándalo que ha salido del Senado de Estados Unidos. Mira, yo desde hace muchos años, tú sabes que yo he sido corresponsal en Washington y durante muchos años cubrí las audiencias del Senado de los jefes del Comando Norte y del Comando Sur. Y casi siempre, cualquier pronunciamiento de carácter escandaloso se iba a las 8 columnas de los principales diarios de México. Hoy, por ejemplo, tú ves en el Reforma que dicen, ¿dónde hay más espías en el mundo? Pues en México. Y los editoriales de Reforma hablando de esta actitud de prácticamente entreguista del presidente con Rusia. Y luego hay un artículo escrito por Raimundo Riva Palacio, cuyo título, ya desearían, parece un libro de novela de espías de la Guerra Fría, le puso Responden al amor por Rusia. Y aquí Raimundo Riva Palacio, solamente te leo el primer párrafo para que te veas por dónde va Raimundo Riva Palacio. Dice, de manera indirecta, el Pentágono respondió al amor del gobierno de México hacia Rusia y la sutil animadversión hacia Estados Unidos, como una bomba. O sea, Raimundo, eso, las declaraciones del jefe Comando Norte es una bomba, ¿no?, en las relaciones de México y Estados Unidos. Y realmente es penoso ver cómo un periodista como Raimundo, que alguna vez fue corresponsal en Washington, pues realmente quiere superdimensionar esta noticia. Mira, te lo cuento en breve. Efectivamente, hubo la comparecencia de los jefes del Comando Norte y del Comando Sur ante el Comité de Defensa del Senado de Estados Unidos. Generalmente este tipo de audiencias
les permiten a estos jefes de los comandos presentar la situación con carácter de urgencia. ¿Para qué? Para que no solamente les aprueben el presupuesto que han solicitado, sino que les den más dinero, ¿no? El Pentágono siempre va a ir a estas tipos de audiencias para que te den más dinero. Bueno, y en esta audiencia, la parte más preocupante y más urgente, yo estuve revisando toda la audiencia, lo mismo que las audiencias del año pasado. En esta audiencia la principal preocupación no fue el número de espías que hay en México o la influencia de China. No. Ahora mismo, y a tenor de la guerra de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos se ha dado cuenta que Rusia está utilizando bombas, misiles de los llamados hipersónicos. Son misiles que, contra los que Estados Unidos no tiene defensa. Es increíble que Rusia ya haya superado en este sentido a Estados Unidos con este tipo de misiles, lo mismo que Corea del Norte. Y en esta audiencia le preguntaron al jefe del Comando Norte que si Estados Unidos podría hacer frente a un ataque con misiles balísticos hipersónicos, y reconoció que no. Entonces están pidiendo urgentemente ampliación de presupuesto para completar el proyecto para tener este sistema de defensa. Y también agradeció que le hayan dado presupuesto adicional para un sistema de rastreo, de espionaje que tienen en el Comando Norte, que puede detectar, que podría detectar desde el momento en que Rusia o China utilizan este tipo de armamentos, desde que salen de Rusia o desde que salen de algún puerto chino, y hacer el rastreo. Entonces, esa fue la verdadera, el verdadero motivo de preocupación. Y claro, siempre, si tú revisas las audiencias de los últimos 3 años, te vas a dar cuenta que el año pasado, por ejemplo, ya desde entonces hablaban de la presencia amenazante de Rusia y China en el hemisferio. Pero con más énfasis, si revisa uno la audiencia, el del jefe de Comando Norte, el año pasado el jefe del Comando Norte puso especial énfasis en la tecnología 5G que China ya está habilitando, implementando en América Latina. Eso les preocupa mucho a Estados Unidos. Y también están detectando, y les ha molestado muchísimo, que tanto Rusia como China hayan echado mano de la diplomacia de las vacunas durante la pandemia. Por tanto, querer presentar esto como una advertencia del Pentágono contra México porque hay más espías rusos, la verdad es una jalada. Así te lo digo, de plano, hay que revisar bien. Pero lo que es más y lo que es contradictorio, querido Vicente, si uno revisa la versión estenográfica de esa audiencia, de la comparecencia del jefe del Comando Norte, yo le pedí a Ceci que pusieran en pantalla, mira, por un lado se quejan de la presencia de espías chinos, ¿no? Pero por otro lado, el jefe del Comando Norte dice que el país con el que tienen mayor colaboración es con Estados Unidos, con el Departamento de Defensa. Entonces, si te fijas bien, está en inglés lo que dice, pero el Comando Norte dice que el país que mejor está apoyando los esfuerzos de Estados Unidos en la defensa, mira, aquí dice, el secretario de la Defensa Nacional de México y el secretario de la Marina son socios que permanecen al lado de Estados Unidos frente a la presencia de competidores que buscan mayor presencia e influencia en América del Sur y Centroamérica. O sea, en la misma comparecencia, el jefe del Comando Norte te dice que sí, hay muchos espías rusos en México, pero al mismo tiempo te está diciendo que el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina son aliados de lo más importantes en el Comando Norte. Entonces, ¿cómo te explicas esto? ¿No? Es una contradicción que evidentemente muchos están utilizando para tratar de presentar a México como enemigo de Estados Unidos, por lo menos a la administración de Andrés Manuel López Obrador, como adversario de la Casa Blanca y los intereses de Estados Unidos y su supuesto amor por el Kremlin. Bueno, pero a ver, esto de los espías rusos, creo yo que no tomaría relevancia si no es también por las declaraciones de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien se enojó, dijo que esto no puede pasar.
como si nos quisiera dar órdenes en México. Y mira, no estoy asumiendo parte, no estoy asumiendo bando, pero ahora resulta que a Ken Salazar no le gustó el grupo de amistad México-Rusia y lo expresó también en la Cámara de Diputados cuando se conformó el grupo de amistad México-Estados Unidos. Están muy mal acostumbrados en todos lados a querer venir a decirnos en México lo que debemos o no debemos hacer, ¿eh? Efectivamente, yo creo que Ken Salazar se equivocó. Yo creo que aquí a Ken Salazar le faltó tacto político. Y yo no sé a qué atribuirlo, ¿no? Si es el poco el tiempo el que tiene en el cargo. Y porque además no son pocas las veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que se encuentra en buena sintonía con el embajador Ken Salazar. Pero yo creo que aquí, con todo respeto, embajador, usted se orinó fuera del tiesto. No tendría por qué habernos reclamado el hecho de que el aparato legislativo, el poder legislativo, haya invitado al embajador de Rusia, que fue quizá un problema de forma, de fondo, de tacto político, quizá. Puede criticársele, pero el legislativo es un poder independiente, por cierto, independiente del poder ejecutivo, ¿no? Y independiente, entonces, el legislativo, con razón o sin razón, con buenas intenciones o desde una posición de, qué sé yo, de falta de tacto político y diplomático, está en su derecho de invitar a que se le pegue la gana. Y yo creo que el embajador Ken Salazar sí se pasó. Yo no veo a ningún embajador de México, francamente, en Washington, reclamándole a la Casa Blanca, reclamándole al poder político de Estados Unidos, porque quizá en una audiencia del Congreso invitan a alguien que está contra los intereses de México, ¿no? Y con toda razón, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos y el Poder Legislativo de Estados Unidos le diría a México, ¿qué te pasa, no? Es como aquella vez, aquella gira que tuvo Felipe Calderón en el año 2010, cuando fue ante un pleno del Congreso de Estados Unidos, se atrevió a criticar a los republicanos y a los demócratas por el hecho de que permitieran el tráfico de armas. Nada más acabó su intervención y bueno, si no lo agarraron a cachetadas a Felipe Calderón, es que hubo mucha suerte, porque efectivamente es el jefe del Estado mexicano, pero no podría ir a reclamarles así de esta forma a los miembros del Senado. Y además fue un reclamo que no se tradujo en ninguna acción positiva a favor de México, por el contrario, se endureció más la posición a favor de la venta de armas, en defensa de la industria de armas, con lo cual te habla de la falta de tacto político en ese entonces de Felipe Calderón. Oye, Jaime, entonces, ¿es así como un estate quieto lo de hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ken Salazar y al gobierno de Estados Unidos? ¿O cómo? Decir, si en Estados Unidos quieren defender corruptos, nosotros no, dice el presidente. A mí me cae muy bien Ken Salazar, pero, o sea, diciéndoles amigos, pero te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Sí, yo lo interpreto de igual manera, querido Vicente, ese es precisamente el sentido. Si te diste cuenta, el presidente en la respuesta 1 le restó importancia al cuestionamiento de la reportera de Canal 11 en el sentido de que, bueno, son de estas notas. De un tiempo acá la prensa mexicana realmente tiende a exagerar. Esta es una cultura, porque no... Mira, te pongo un ejemplo para que veas a dónde voy. Por ejemplo, en la audiencia de ayer, quien le formula la pregunta al jefe del Comando Norte es un congresista republicano de Dakota del Sur. Es un congresista republicano que además, es antiinmigrante. Es el senador Mike Rounds, es republicano de Dakota del Sur. Bueno, ¿por qué respondió así el jefe del Comando Norte ante la pregunta de este republicano, que es pro-Trump, antiinmigrante y que está a favor de seguir construyendo un muro en la frontera? La pregunta que hizo Macron fue en este sentido. Señor jefe del Comando Norte, ¿qué le parece? ¿Cuáles son las amenazas persistentes que están al lado de nuestra frontera sur? Y es cuando el jefe del Comando Norte dice, bueno, están los cárteles, están los chinos y están los rusos, ¿no?
Bueno, ya con eso, el señor Rounds, Mike Rounds, lo que hace es afianzarse en su posición para en el futuro decirle, a mí el jefe del Comando Norte nos dijo que los rusos, los chinos y los narcotraficantes siguen siendo una amenaza, por tanto necesitamos ese muro en la frontera, ¿no? Entonces, una audiencia en el Senado del jefe del Comando Norte y el jefe del Comando Sur tiene que ser visto como una especie de acto que tiene múltiples clientelas. Entonces, pero claro, las agencias informativas y los periodistas que a veces actuamos así, vemos, espías rusos en México, ¡wow! ¡México, espías rusos!, ¿no? Y ya nos fuimos todos con la finta, ¿no? Te lo digo esto por experiencia, porque fueron más de 10 años cubriendo audiencias ante el Comité de Servicios Armados, y así se cuecen las habas. Ahora, el presidente hizo muy bien responder de esta forma, y lo que es más, Vicente, ayer mencionábamos que el presidente hace ya 3 días le dijo a Estados Unidos que se había comprometido con ayuda para invertir en Centroamérica. ¿Y qué es lo que hizo ayer Joe Biden? Dice, vamos a aprobar ayuda por adicional $1,000 millones que se suman ya a los $14,000 millones que han sido aprobados por el Congreso de Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Fíjate, 14,000. Y la ayuda que ha autorizado Estados Unidos para la frontera México, para Centroamérica, apenas llegan $860 millones en el último presupuesto para este año. Bueno, entonces, el reclamo del presidente es legítimo. Y esto te demuestra, como decía yo, que a pesar de que tenemos paisanos, inmigrantes indocumentados, que durante más de 36 años han esperado una reforma migratoria que los legalice, en cuestión de un solo mes, Ucrania consigue que a los 100,000 que ya autorizó el presidente Biden, porque hay otros 100,000 ya en Estados Unidos, son 200,000 refugiados, más aparte una inversión de 14,000, $15,000 millones para protegerlos, para trasladarlos desde Ucrania a Estados Unidos. Esto, francamente, le da más argumentos a México para decir, señores, ustedes no están cumpliendo. Y si viene el embajador, ¿a quién sale a hacer decir, oigan, ustedes, por favor, no se junten con Rusia? El presidente de México, el canciller Marcelo Ebrard, tranquilamente puede decirles, a ver. Ustedes, sí les duele que la Cámara de Diputados inviten al embajador de Rusia en México, pero no dice nada de la ayuda que ya han dado a Ucrania, 14,000 millones, y los 200,000 refugiados ucranianos que ya han pensado como cuota para ese país. Entonces yo creo que México, y me extraña además, querido Vicente, que los principales columnistas de México y las principales páginas de este periódico no están mencionando para nada eso. Ellos están hablando la presencia de la mayoría de los espías rusos en México. ¡Qué barbaridad! ¿No se te hace increíble, digo yo? Sí, sí, la verdad que sí. Y déjame plantearte esto para cerrar, si me permites, Jaime. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué hace cuando se equivoca? Se disculpa. Ayer se disculpó en la Convención Nacional Bancaria, en la número 85 en Acapulco. Se disculpó con la gobernadora del Banco de México y con los subgobernadores por haber revelado el incremento de la tasa de interés en la mañanera de ayer. Creo que hay mucho que aprenderle a un presidente que cuando se equivoca lo admite y se disculpa, como no se disculpan los que se equivocan o mienten o tergiversan contra el presidente. Yo así lo veo. ¿Cómo entendiste tú el capítulo de ayer? Yo creo que el presidente, sabes, no se le caen los anillos para pedir disculpas. Y esto te habla de la gran estatura como estadista que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque sabe que se equivocó, tan simple como eso, ¿no? El presidente dijo, y hoy esta mañana el reportero de Reforma le quiso preguntar, ¿pero quién? ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo? Era obvio, se lo dijo el secretario de Hacienda en la noche previa, ¿no? Y el presidente de buena fe, y así lo dijo, yo pensé que ya se había hecho público, pero no le dolió en prendas al presidente. Dice, pido una disculpa a la gobernadora del Banco de México por este acto, ¿no? Y se acabó, ¿no? Para mí, esa disculpa de un jefe de Estado que, insisto, no se le caen los anillos,
es más que suficiente. Habla solamente, habla de la dignidad de la investidura presidencial, de esta sabiduría del hombre que sabe reconocer sus errores. Pero sigue viendo tú los analistas económicos, que casi siempre son correas de transmisión de las entidades bancarias, de las grandes corporaciones, jalándose los pelos y diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo puede ser que un presidente viole de esta manera un protocolo tan delicado porque atenta contra la soberanía, la autonomía del Banco de México? Y yo decía ayer que, y lo repito, yo creo que esta era una decisión del Banco de México que se veía venir. Era inevitable en muchos sentidos, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera anunciar el aumento de un cuarto de punto porcentual a las tasas de interés interbancarias, ¿no? Era obvio que México tenía que seguir esa ruta. Por tanto, yo creo que están aquí exagerando, como siempre, cuando no es que México es un incompetente porque no se ha dado cuenta que se le han colado los rusos, los chinos, por la puerta trasera. Ahora es que el presidente es incompetente porque no respeta la soberanía del Banco de México. En fin, vamos a seguir. Y como decía el presidente, que me encanta esta frase, y lo mejor, Vicente, es lo peor que se va a venir con esta andanada de críticas contra el presidente y la 4T y contra aquellos periodistas como tú o como yo, que no nos quedamos, no queremos formar parte de este grupo de corifeos que todos los días atacan y han creado una, se han convertido en un rinoceronte que todos los días se embiste, que se han convertido de piel insensible, que les importa quién se lleven en estas embestidas. Querido Jaime Hernández, siempre importante escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura. Invitemos a la gente porque se viene más tarde tu programa en tu canal de YouTube para que se suscriban las miles de personas que están conectadas en estos momentos en Sin Censura y para que también te sigan en Twitter y obviamente con lo que publican en el periódico La Jornada. Querido Vicente, muchas gracias. Pues sí, transmitimos a partir de las 14 horas de lunes a viernes todos los días en ese espacio, en este espacio de no apto para cínicos. Los esperamos, que se inscriban, se suscriban, que nos den muchos likes y que nos consideren parte de esta creciente familia de Sin Censura. Y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno o Journo, y también a través de la sección que tenemos en La Jornada, el periódico La Jornada. La sección es La Jornada Sin Fronteras, donde tomamos pulso al fenómeno de la inmigración, los refugiados, los desplazados por guerras, por cataclismos. En fin, ahí los esperamos. Muchas gracias, Vicente, y te mando un abrazo. Claro que sí, te mando un abrazo yo también, querido Jaime Hernández, hablando con nosotros Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @VicenteSerrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.